Un submarino estadounidense chocó con un objeto submarino desconocido. Esta noticia se viralizó de inmediato en las redes sociales y muchos usuarios comenzaron a publicar versiones de lo sucedido, desde chocar con un enemigo submarino chino o ruso hasta naves extraterrestres y monstruos marinos. Temprano en la mañana del jueves 8 de octubre de 2021 apareció en los medios estadounidenses una extraña noticia, que hace unos días un submarino estadounidense chocó con un objeto desconocido. Este objeto no se indica en el informe de los militares, razón por la cual los periodistas en algunos lugares escribieron que es desconocido o no identificado. Pero bien puede ser que los propios estadounidenses sepan muy bien a qué se están enfrentando, pero optaron por guardar silencio al respecto. Se trata del submarino de Connecticut, que en el momento del incidente se encontraba en la denominada región Indo-Pacífico en el mar de China Meridional. Se informa que la planta de energía nuclear del submarino no sufrió daños, pero 11 marineros resultaron heridos en la colisión. El submarino rápido clase USS Connecticut SN-22 golpeó un objeto durante una inmersión en la tarde del 2 de octubre mientras operaba en aguas internacionales, dijo a la flota del Pacífico de Estados Unidos en un comunicado. Dos marineros a bordo del submarino resultaron heridos. Un oficial naval describió como lesiones moderadas y varios otros recibieron mayugaduras y cortes. La Marina de los Estados Unidos no menciona más detalles del incidente, pero el hecho de que la colisión resultó ser tan fuerte que se hizo necesario indicar el estado de la central nuclear, así como la presencia de 11 víctimas. Puedo decir con seguridad que no estamos hablando de una colisión con ninguna ballena, ni siquiera con una muy grande. Tampoco se informó el estado del submarino después de la colisión, excepto que se dijo que se encontraba en condiciones seguras, que el grado de daño estaba en un estado de evaluación y que el buque se dirigía a Guam. La Marina de Estados Unidos no pidió ayuda. El incidente será investigado. Con estas palabras finalizó el informe sobre el incidente. El submarino de Connecticut entró en servicio en 1998. Su eslora es de 107 metros y cuenta con una tripulación de 116 personas, y puede transportar hasta 40 torpedos. Esta noticia de inmediato se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios comenzaron a publicar versiones de lo que sucedió, desde chocar con un enemigo submarino chino o ruso hasta naturalmente enormes monstruos marinos desconocidos como la serpiente marina o la famosa criatura Blob. Naturalmente, no estuvo exento de hipótesis sobre naves alienígenas. No es ningún secreto que a lo largo de los años, los militares de diferentes países observaron regularmente objetos submarinos muy extraños que resultaron imposibles de identificar. En la ufología se les llama objetos submarinos no identificados, y su existencia encaja en la hipótesis de que los extraterrestres tienen una o más bases submarinas ocultas en el fondo de los océanos del mundo. Unas cuantas personas que se consideran secuestradas por extraterrestres dijeron que después de ser secuestradas, fueron entregadas de alguna manera en bases submarinas ubicadas a profundidades muy grandes. Un portavoz del Pentágono declinó comentar directamente sobre el incidente de Connecticut, pero todos los medios en inglés enfatizaron que la región es turbulenta y que está llena de fuerzas militares chinas que monitorean de cerca los movimientos de aviones y barcos y submarinos estadounidenses. Por su parte, en un medio de comunicación estadounidense, un militar dijo: "Podría haber sido un objeto lo suficientemente pequeño como para no ser detectado por los sonares en un entorno ruidoso". Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, los buques de guerra utilizan lo que se denomina sonar pasivo para detectar objetos en el agua que los rodea. A diferencia del sonar activo, que envía señales y registra el tiempo que tardan los ecos en volver al buque, el sonar pasivo solo detecta el sonido que viene hacia él. Esto permite al submarino permanecer silencio y escondido de los adversarios, pero significa que deben depender de otros dispositivos o múltiples sonares pasivos para triangular la ubicación de un objeto en su camino. Dado que el mar de China Meridional es una de las rutas marítimas y zonas de pesca más transitadas del mundo, todo tipo de ruidos de los buques en la superficie pueden suponer un peligro para el submarino que se encuentra debajo, según los analistas. Dependiendo del lugar en el que se produjera el incidente, las interferencias de ruido normalmente procedentes del tráfico de arriba podrían haber afectado a los sensores o incluso el uso que los operadores hacen de ellos. Carl Schuster, antiguo capitán de la Marina estadounidense y exdirector de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Mando del Pacífico,
dijo que se trata de una zona con un entorno acústico muy pobre e incluso la propia naturaleza de las aguas crea problemas. El ruido ambiental de las corrientes que pasan entre las islas y las condiciones inconsistentes del agua afectan la recepción acústica. La Armada de Estados Unidos dijo que está examinando el alcance de los daños e investigando el incidente. El submarino permanece en una condición segura y estable. La planta de producción nuclear y los espacios internos del USS Connecticut no se vieron afectados y permanecen completamente activos. Hasta el momento, la Marina de los Estados Unidos no ha solicitado ayuda e investiga el incidente, así precisa la nota según la agencia EFE.